Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren bien de salud hoy y siempre. El objetivo de este video práctico es mostrarles cómo ustedes pueden instalar el gestor de base de datos PostgreSQL en su distribución Ubuntu o Debian. Cabe mencionar que para esta serie de paso a paso estaré utilizando la distribución de Ubuntu, pero que el proceso es igual para las distribuciones de Debian. Como primera instancia, vamos a abrir cualquier terminal de nuestra preferencia. En mi caso, voy a tener que limpiar la terminal y con el gestor de paquetes apt seguido del argumento search, vamos a buscar el paquete PostgreSQL. En este caso nos va a arrojar una lista de paquetes que contienen en el nombre esa palabra de PostgreSQL, pero si pueden observar aquí, es una lista muy larga. Entonces, a este comando vamos a aplicarle un filtro para que solamente me regrese aquellas que tiene la palabra PostgreSQL. En este caso, aquí el se hizo más pequeño el resultado de búsqueda y como pueden observar aquí la versión que está manejando actualmente Ubuntu es Postgres 16. Entonces, una vez que sabemos qué versión de PostgreSQL trae por defecto nuestra distribución Linux, vamos a limpiar nuevamente la terminal y ahora sí vamos a proceder a instalar el paquete. Esto lo vamos a hacer con permisos administrativos, seguido del gestor de paquete apt, el argumento install y vamos a agregar el nombre PostgreSQL del paquete, al igual que vamos a buscar instalar un paquete que lleve por nombre Postgres-contrib y vamos a dar enter. En este caso nos pedirá nuestra contraseña de usuario administrativo. Y este serían los dos paquetes que se van a instalar, al igual que las dependencias requeridas para estos dos paquetes. Confirmamos el proceso de descarga e instalación y esperamos un momento. Una vez que se hayan instalado los paquetes, normalmente se genera un servicio. Para esto vamos a conocer el estatus del servicio PostgreSQL. En el caso de mi ordenador, una vez instalados los paquetes, pasa a activar el servicio. En este caso vamos a detenerlo por un momento. Si deseamos conocer nuevamente el estatus, pues aquí tendríamos el resultado de que el servicio sí está cargado, pero no está activado debido a que lo hemos detenido. Vamos a proceder a limpiar nuestra terminal nuevamente y vamos a modificar dos archivos de configuración. Para ello vamos a utilizar nuevamente permisos administrativos, hacer uso de nano y vamos a modificar un archivo que se encuentra en etc PostgreSQL. Vamos a recordar aquí la versión que era la 16. Ingresaremos a la carpeta main y dentro de main debería existir un archivo con nombre postgresql.conf. A este le vamos a dar enter y vamos a movernos cuidadosamente a una sección que es la de conexiones y autenticación y vamos a descomentar la línea de las direcciones IP que se deben de escuchar. En este caso, cuando lo descomentamos, aquí habla de que las conexiones que solamente se van a escuchar son las de localhost, es decir, nuestro propio ordenador. En dado caso de que nosotros quisiéramos conectarnos a nuestro servidor Postgres desde otra computadora, tendríamos que poner un asterisco para permitir todas las conexiones a nuestras bases de datos.
Una vez que realizamos este ajuste con control X, presionando Y, podemos guardar los cambios. Y ahora tendríamos que modificar otro archivo que también está en etc, PostgreSQL, en este caso nuestra versión 16. Se encuentra dentro de la carpeta main y lleva por nombre pg-hba.conf. En este caso, o explicado de una forma muy rápida, es un archivo de configuración que nos va a permitir especificar qué direcciones IP van a tener acceso a todas las bases de datos que tenemos en Postgres o algunas bases de datos, así como también definir los métodos de autenticación que va a tener cada una de estas conexiones. En este caso, también podemos restringir qué direcciones IP pueden conectarse a nuestras bases de datos, y esto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tomando en cuenta que mi servidor va a estar alojado en mi red local, la dirección IP de este ordenador donde yo estoy instalando Postgres es la 192.168.0.17 con una máscara de 24. Esta red que ustedes están viendo aquí pertenece a la red 192.168.0.1. Entonces, todas las computadoras o dispositivos que estén conectadas a esta máscara de red van a tener acceso a mis bases de datos. Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es poner host, decirle que permita el acceso a todas las bases de datos con all, también que todos los usuarios que se creen en este gestor de base de datos tengan acceso, y aquí la dirección va a ser a través de 192.168.0.1 con una máscara de 24. Es decir, que todas las direcciones IP que se encuentren en esta red tendrán acceso a mis bases de datos. Y para el tema de la autenticación, podemos copiar lo que está aquí arriba. Una vez que realicemos estos cambios, podemos guardar el archivo. Limpiamos nuevamente nuestra terminal. Y por último, ustedes puedan ir generando sus propios usuarios para su gestor y que esos usuarios tengan diversos permisos. Entonces, para realizar eso, vamos a utilizar nuevamente permisos administrativos. Vamos a agregar el argumento menos i, menos u. Y cuando instalamos PostgreSQL, se genera un usuario con el nombre Postgres. Damos enter y, como pueden observar, ya ahora el usuario actual es PostgreSQL. Perdón, Postgres. Bien, una vez que hacemos esto, dentro del usuario Postgres podemos hacer uso de un comando que es createUser y le podemos poner el argumento interactive. En este caso nos permitirá crear un usuario, pero nos arrojará información relevante para poder generar el usuario de manera interactiva. La primera pregunta que nos hacen es que agreguemos el nombre
al usuario que deseamos agregar. En este caso voy a ponerle arte a programar. Me pide que si este usuario va a tener todos los permisos de un superusuario dentro de las bases de datos. También le voy a decir que sí. Y en este caso tenemos un pequeño error porque, como recordarán, hemos detenido nuestro servidor Postgres para configurar los archivos. Entonces vamos a salirnos del usuario Postgres con permisos administrativos, System Status. Vamos a conocer el estatus de Postgres. Está desactivado y ahora vamos a iniciarlo porque también ya hemos configurado los archivos. Iniciamos Postgres. Conocemos nuevamente el estatus. Ya está habilitado Postgres y ahora sí tendríamos que ingresar nuevamente a Postgres como usuario. Damos Enter y ahora sí vamos a proceder a crear nuevamente un usuario de manera interactiva. La primera parte era agregarle el nombre de ese usuario. En este caso era arte a programar. Vamos a darle permisos de superusuario. Y ahora sí, ya pudimos crear este usuario sin ningún tipo de problema. También dentro del usuario Postgres tenemos la posibilidad de crear una base de datos utilizando el comando create DB. Y aquí nada más sería cuestión de pasarle un nombre. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una base de datos que se va a llamar db-contacts. Así que ya tenemos creado un usuario, ya tenemos creado una base de datos. Ahora lo que tendríamos que hacer es agregarle una contraseña al usuario arte a programar que acabamos de crear. Y también agregarle que este usuario arte programar tenga todos los permisos sobre la base de datos que acabamos de crear. Para ello, dentro del usuario Postgres, vamos a hacer uso del comando psql. Una vez que ingresamos psql, esta parte informativa de nuestra terminal nos dice que estamos dentro de lo que es PSQL. Aquí lo que vamos a realizar es una sentencia SQL que sería alter user, seguido del nombre de usuario que queremos alterar, para en este caso agregarle una contraseña, punto y coma. Si la sentencia se ejecutó correctamente, vamos a recibir un alter role. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, que es darle todos los permisos a este usuario sobre la base de datos que acabamos de crear. En este caso, vamos a poner grant all privilege on database. El nombre de nuestra base de datos, que es db-contacts, al usuario arteprogramar punto y coma. En este caso, aquí tenemos un problema, y este problema sería porque el nombre requerirá unas comillas, ya que lleva un guión. Va, en este caso, si no son comillas simples, pues serían comillas dobles. Vale. En este caso, si el comando se ejecutó de manera correcta, pues tendríamos
El mensaje de concedido. Por último, ustedes tendrán que conectarse a sus bases de datos también con un IDE. En mi caso, yo ocupo Data Grip de JetBrains y aquí lo que tendrán que hacer es generar un nuevo proyecto. En mi caso, lo voy a guardar en esta carpeta Database. Aquí voy a crear una carpeta con el nombre Arte a Programar. Doy OK. Se abre nuestro proyecto. Dentro del explorador de base de datos, daré clic sobre el icono de nuevo. Voy a la sección de Data Source y voy a buscar aquí. Puedo darle un nombre a mi conexión. En este caso lo dejaré con el nombre por defecto. Aquí mi host es localhost de momento. La autenticación va a ser por usuario y contraseña. En este caso, recordemos que el usuario es arteaprogramar. Y nuestra contraseña es la que aplicamos aquí. Copiamos, pegamos y damos clic sobre test de conexión. Si todo ha salido bien, tendremos un success. Damos en aplicar y posteriormente en OK. Una vez que hemos entablado la conexión, aquí podemos ver las listas de bases de datos que tenemos. Aquí aparecería nuestro DB Contacts. Y a partir de aquí nosotros podemos hacer lo que deseemos con nuestras bases de datos.